Si en dos dimensiones un objeto se desplaza por 40 kilómetros por hora a 60 grados del eje X positivo por 4 horas, determine cuánto se ha movido en el eje X y cuánto se ha movido en el eje Y. Entonces, vamos a asumir que esto es movimiento rectilíneo uniforme. Y la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme que propusimos en el capítulo de movimiento en una dimensión es la siguiente. La velocidad final va a ser igual a. La posición final va a ser igual a el producto entre velocidad por tiempo más la posición inicial. Sin embargo, en este punto debemos tener en cuenta que tanto posición como velocidad como posición inicial son vectores, porque nos estamos moviendo en dos dimensiones. Podemos colocarles la cachuchita, como se llama, el simbolito de vector en la parte superior, o representarlos como letras en texto normal en negrita. Y voy a seguir esa notación porque colocarles el símbolo de la flechita sobre el símbolo de la magnitud física, o sea, esto que iría por acá, es molesto y cuesta tiempo. Y es más fácil utilizar negritas. Además, también es un símbolo aceptable. En cualquier caso, entonces tenemos que el vector posición final no es un número, sino un valor que corresponde a una magnitud y a un ángulo. Y lo mismo va a pasar con la velocidad y la posición inicial. Por cierto, como en este enunciado no nos dan la posición inicial, voy a asumir arbitrariamente que la posición inicial es 0 en x y 0 en y. En cualquier caso, hay que convertir esta ecuación, que es un producto vector por escalar, a sus componentes. El truco aquí es que el escalar se va a mantener constante en la descomposición vectorial. Eso quiere decir que si yo escribo la ecuación descompuesta para el eje X, donde la posición en X va a ser igual a la velocidad constante en X, lo que voy a multiplicar es el tiempo. El tiempo no tiene una asociación a un eje dimensional, por eso es un escalar, pero va a mantenerse constante multiplicando a la componente en X y a la componente en Y sin afectarlo. Por lo tanto, la descomposición de la notación vectorial en la notación para componentes en un vector cartesiano o de coordenada cartesiana lo permite la propiedad del producto vector por escalar. Una vez que tenemos esto, es simplemente aplicar ecuaciones que ya hemos visto en ejercicios anteriores. Lo que necesito es descomponer un vector polar en un vector escalar, que en ese caso el vector es velocidad. Así que pues es simplemente invocar las ecuaciones de descomposición vectorial. La magnitud del vector velocidad, el ángulo del vector velocidad, y reemplazo en las ecuaciones de posición en X y posición en Y. Ahora lo que debemos hacer es reemplazar. La velocidad en Y corresponde a este producto. La velocidad en X corresponde a este producto. Con lo cual hemos llegado a la solución analítica de este ejercicio. Lo único que queda es reemplazar en los términos. Entonces, la magnitud del vector velocidad es 40 kilómetros sobre hora. El ángulo es 60 grados. Y el escalar son 4 horas. Entonces, hora que multiplica y hora que divide se van a cancelar. Por lo tanto, la única unidad de entrada es kilómetro y será la única unidad de salida. Y kilómetro es unidad de distancia o de posición, justo la variable que pretendemos calcular. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y lo único que queda es operar los valores. ¿Qué serán? 40 por el coseno de 60, cierro paréntesis, por 4. El resultado, a dos cifras significativas, es 80. Para el otro caso, lo que tenemos es el seno de 60. Y cierro paréntesis. El resultado, 138,5. Digamos que 139 kilómetros. Sería la solución para expresarlo a sin decimales, que es como estamos expresando las posiciones. Sin embargo, si tenemos en cuenta las cifras significativas, tengo que redondear este segundo resultado. Muevo el punto o coma decimal 1 y 2 posiciones a la izquierda. El primer no significativo 9 es mayor que 5, por lo tanto redondeamos hacia arriba. Y como moví una y dos posiciones a la izquierda, debo multiplicar por 10 a la 2. Así que la respuesta
Forma sería 1.4 por 10 a la 2 kilómetros que se movió en Y, o 139 kilómetros que se movió en Y, o sea, hacia arriba, hacia el norte, y 80 kilómetros que se movió a la derecha, o hacia el este. Entonces, esto es un ejemplo de cómo la propiedad de producto vector por escalar nos va a servir para resolver ejercicios de cinemática en más de una dimensión, en la cual convertimos la ecuación vectorial a una ecuación de componentes, en las cuales, aunque los vectores se transforman en sus componentes, los escalares no se modifican, sino que se van a trasladar a cada una de las ecuaciones de componentes sin modificación alguna. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de vectores. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.